Y le agradezco mucho a Indira Vizcaíno, candidata al gobierno de Colima por Morena y Nueva Alianza, que tome la llamada, virtual ganadora también de elección y por un amplio margen. Indira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos un pequeño problema en la comunicación con Indira Vizcaíno, candidata. Ah, Indira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas felicidades. Muchísimas gracias, muy contenta de que el pueblo de Colima se haya decidido a por fin lograr la tan anhelada alternancia en nuestro estado. ¿Cómo estuvieron las elecciones? Cuéntanos un poquito, danos tu visión, tu radiografía. Bueno, sin duda fue un proceso bastante intenso, interesante para nosotros. Era un reto importantísimo. Colima era uno de los 5 estados de la República en los que nunca se había vivido la alternancia y sin duda pues fue bastante significativo. Un proceso, como te digo, intenso, en el que tuvimos que vencer en primer lugar el abstencionismo y por otra parte pues a un modelo caduco, un modelo arcaico que había en nuestro estado. Oye, por supuesto que creo que a partir de este momento se tiene que pensar en trabajar, ¿no? Y evidentemente, pues hay problemas graves, algunos que se comparten con toda la República Mexicana, como puede ser la reactivación económica del estado, también el fortalecer una de las grandes de las grandes fortalezas que tiene, como es el turismo. ¿Qué piensas hacer para esto? Sí, ya tenemos que estar pensando en eso. Nosotros hicimos un trabajo bastante intenso para crear nuestro plan de gobierno de la mano con la gente. Estuvimos haciendo foros, escuchando a los sectores de la población y escuchando a la gente de las comunidades. Y justamente eso es lo mismo que tendremos que hacer hacia el futuro, es construir con todas y todos los involucrados para poder rescatar Colima, porque comprendemos que una de las principales preocupaciones es en materia de inseguridad, pero estos temas tienen que atenderse de raíz, y para atenderse de raíz nosotros hemos propuesto mejorar nuestro modelo educativo por una parte y por otra parte reactivar económicamente nuestro estado basado en 3 pilares: el campo, el turismo y el puerto de Manzanillo. Oye, además de todo, la ola de tu candidatura arrastró a muchos de los demás puestos de elección popular. Bueno, hasta el día de hoy tendríamos virtualmente 10 de las 16 diputaciones locales, 4 de las 10 alcaldías por lo menos, y las 2 diputaciones federales. Nosotros estaremos dando seguimiento puntual también a estos candidatas y candidatos. Oye, otra buena noticia también, a mí me da mucho gusto, platiqué hace un momento con Maru Campos, ahora estoy platicando contigo, va a haber ya mujeres gobernadoras, va a haber más de una, por lo menos eso es muy importante, quizá vamos a tener más. Esta es una gran noticia también para las mujeres, ¿no? Es una gran noticia, es algo extraordinario. En toda la historia de nuestro país solamente ha habido 7 mujeres electas gobernadoras hasta el día de ayer, ¿no? A partir del día de ayer estamos ante la posibilidad de que en un solo momento México tenga prácticamente el mismo número de gobernadoras que ha tenido en toda su historia, en más de 40 años, y creo que eso es algo extraordinario, al mismo tiempo que es dramático, ¿no? Porque nos deja claro cómo en 40 años solo 7 mujeres fueron electas gobernadoras y en esos mismos 40 años hubo más de 256 hombres electos gobernadores, pero concentrémonos en que estamos dando un paso importantísimo en la igualdad para las mujeres, para estar presentes en la toma de decisiones y la gran responsabilidad que ello significa de impulsar una agenda de igualdad a nivel nacional. Oye, y además paradójicamente es Colima, precisamente en 1979, en donde empieza la historia de las mujeres gobernadoras en este país con Griselda Álvarez. Exactamente, tenemos ese privilegio en Colima que tuvimos aquí a la primera mujer electa gobernadora en el estado, en el país y prácticamente en Latinoamérica, con lo que ello significa. Hoy, en uno de los estados que tiene por segunda vez una mujer electa gobernadora, y creo que al mismo tiempo pues eso significa una gran responsabilidad. Pues Indira Vizcaíno, candidata al gobierno de Colima por Morena y Nueva Alianza, primero felicidades, te deseamos lo mejor en tu ejercicio de gobierno y que hagas mucho por los colimenses que lo necesitan y se lo merecen. Muchísimas gracias, vamos a usar todo lo que nos toca. Soy consciente de que la gente de Colima está depositando en nosotros toda la esperanza de que las cosas sean diferentes en nuestro estado, de tener un gobierno sensible a sus necesidades, que no tenemos derecho a fallarles,
y por supuesto que haremos todo lo que nos corresponda para ello. Pues Indira, muchísimas gracias, te abrazo, buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, buenas tardes, un abrazo. Gracias, Indira Vizcaíno, la virtual ganadora también por Morena y Nueva Alianza al gobierno de Colima.